Amigos de Archivo Digital, es un gusto que estén con nosotros. Realmente un día muy grande, no solo en Colima, en todo el país. Yo me encuentro y le agradezco mucho a Marina Alfaro, quien está con la responsabilidad en una institución donde pues, se ve de cerca a los niños, a las personas mayores, a todos aquellos. Pero Marina, hoy es un día muy especial, es Día de la Madre. ¿Qué le podemos decir a los colimenses en esa percepción que tienes tú como madre de familia? ¿Qué tanto es lo que nosotros en esta era moderna de la tecnología tenemos para un día como es el 10 de mayo, Día de la Madre? Es una fecha sumamente importante para las familias de todo México y creo que a nivel mundial se celebra este día precisamente porque las madres de familia tienen no solamente la tarea de criar a sus hijos, sino de acompañarlos. Creo que en esta época actual, el papel que juega la madre de familia es muy importante. Lo divide en diferentes roles de su vida, tanto laboral como personal, como en el acompañamiento que tiene en el crecimiento de sus hijos. Pero es un festejo que en todas las casas se lleva a cabo. Siempre la mamá es la que une a los integrantes, es la que cuida, es la que vigila, es la que junto con su pareja, por supuesto, cuando esta persona la hay, transmite todos los valores, lleva esta parte de buscar que los hijos se realicen de la mejor forma posible, de una manera positiva. Yo creo que las madres es quienes nos van guiando con su ejemplo y eso es muy importante. El ejemplo de la madre arrastra y arrastra en todos los sentidos, en los valores que nos inculcan, el verlas realizadas actualmente nos permite que tenemos que dividir nuestros tiempos, pero hay un tiempo que ahorita es muy importante que reconozcamos que es el tiempo de calidad. Podemos estar al lado de nuestros hijos todo el día y no estar con ellos. Entonces la mamá moderna, la mamá actual, es la mamá que divide su tiempo, pero que el tiempo que le dedica a sus hijos debe ser de calidad, debe ser acompañando, conociendo, y esa es la parte donde en todas las familias vamos a celebrar este día. Desde que tú estás al frente de una institución, ¿cómo lo percibes cuando vas a los diferentes municipios? En Colima tenemos una diversidad tremenda en todo tipo en los municipios. ¿Cómo se percibe allá ese afecto, ese reconocimiento a la madre? Sigue siendo la parte importante de la familia, es la que integra, es la que nosotros lo vemos, es la que se promueve, es la que organiza, inclusive tenemos dentro de una mayor participación de las mamás en todas partes, no solamente en la parte del interés educativo de sus hijos, sino también de su comunidad. Hay una gran participación de las mamás en todo sentido. Yo veo que hoy día no es la mamá tradicional que tal vez tuvimos en la idea de hace muchos años. Hoy es la madre soltera, es la madre trabajadora, la madre que sale a buscar el sustento de mil maneras, vendiendo, trabajando, haciendo. En ese sentido, ¿qué tanto impulso se ha logrado en Colima? Yo creo que mucho. La mujer ha ido cambiando conforme los tiempos y no ha dejado, y lo he visto desde hace, veo las mamás que han tenido que criar solas a sus hijos, a la mamá actual, y veo que sigue esa templanza de no asustarse ante un cambio, ya sea por viudez o porque se quedan sin un trabajo, sino que buscan la forma de sacar adelante a sus hijos. Creo que en la actualidad la mamá tiene mayor oportunidades, la madre, que la mamá anterior no la tenía. Ahora hay más oportunidades. Finalmente, Marina, ¿qué mensaje le dejamos a las madres que hoy día están de celebración y pues qué mejor en el estado de Colima? Pues que acompañemos a nuestros hijos, que compartamos con ellos sus alegrías, sus preocupaciones, que estemos cerca. Cuando estamos cerca de ellos no puede suceder nada porque nos vamos a... se encarga la mamá de ver que él esté bien emocionalmente. Esto es muy importante actualmente. Nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes ocupan mucho el acompañamiento, el ser escuchados. Y eso se ha perdido un poquito a veces por la parte de los medios digitales, por los medios actuales, por el uso del celular, por la televisión.
y yo creo que es pedir y mandar un mensaje a que las mamás sigamos compartiendo la crianza positiva en nuestros hijos. Yo te agradezco mucho, Marina Alfaro, y feliz Día de la Madre. Muchas gracias. Feliz Día de las Madres. Gracias a todos ustedes. Feliz Día de la Madre.